¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a otro video más de Playas sin Pescados. Y bueno, este va a ser un video diferente de aventura. Andamos acá en una zona, de cerros. Una zona de cerros con algo de historia, con mucha vegetación, mucho paisaje, mucha aventura, mucho que explorar. Pues bueno, aquí andamos. Vengo con el compa Sammy. Y pues ya estamos agarrando aquí vereda. Ya estamos agarrando veredita. La idea de ahorita de este video pues es salir a explorar un poco. Hacer algo de monedear un poco. Hacer algo de detección de metales superficial. Y pues disfrutar disfrutar de la aventura. Miren nomás que fregones. Aquí donde estoy. Bueno, pues vamos a seguir dándole. Yo creo que de caminata vamos a hacer... ¿Qué será, Sammy? ¿Cuánto será de caminata? En distancia. Unos 8 kilómetros. Vamos a caminar unos 8 kilómetros. Entonces, pues venimos preparados. Venimos con agua, con botana, con los detectores. Bueno, ahorita les paso más imágenes de esta aventura. Saludos a todos, gracias por estar aquí. Uf, pues aquí estamos. Una paradita. Estamos checando qué tanto recorrido llevamos. Llevamos como unos 2 kilómetros apenas. Agarramos aquí el arroyito. Vamos por todo el arroyo. Hay un camino aquí arriba, pero nos gusta lo difícil, pues. O sea, vamos a seguir dándole. Para que no se nos vaya el tiempo, la mañana, y tener chance de llegar a hacer algo de detección. Vamos a ver si podemos encontrar alguna monedita. No importa qué tan vieja sea, que salga algo interesante. Algo que nos haga cuestionar la historia de quién estuvo, qué hizo, qué sucedió ahí en ese momento. ¡Ya! Vámonos. Buena historia debe tener esto, De perdida la raza venía a bañarse allá a las tinajas esas de arriba. Mira, donde hay agua, hay vida. Donde hay vida, hay alimento. Donde hay alimento, sí. Hay asentamiento con frecuencia. Hay mere que tenga. Ya tuvimos ahorita la primera marca, pero no logramos sacar nada. Quién sabe si haya mucha nunca puedo decir esa palabra, mineralización. Y aparte perdí el talachito. No sé en qué parte del camino, a lo mejor me quité la mochila o algo y se me cayó. Pero vean nomás estos lugares. Qué fregones están. Ya estamos aquí por entrar al cañón. Allá adelantito ya se ve el cañón. Pues vamos a darle. Pues ahora sin el talachito vamos a tener que improvisar, mi Sammy. A ver qué hacemos. El talachito es una herramienta importante en esto, porque una pala a veces con la dureza de la tierra, las piedras, etcétera, es difícil hacer. No ocupamos hacer un hoyo grande. La verdad es que nuestros detectores son de 15 centímetros, 20 centímetros máximo. O sea, es superficial todo. Pero ya nomás, qué chulada. Qué chulada los cerros. Todo esto. Ya estamos entrando aquí al cañón. Aquí se empieza a hacer ya un poco más angosto el camino.
Lástima de la gente que viene y raya aquí, hijuela. Tan bonito que está todo y luego vienen y rayan. Buenas estas paredes para rapelear, mira. A todo dar. No, pero... tiene unos frutos ahí medio extraños. Ahorita voy a tratar de hacer una toma. A ver si alguien de ustedes sabe qué tipo, si es fruto, ¿no? O qué es. Digo, es un fruto, ¿no? Pero a ver si saben decirnos. Lo dejan ahí en los comentarios. Hombre, esto está... aquí ya con esto... Hasta aquí, es más, ya se pagó la avenida. Y todavía nos falta lo... todavía nos falta entrar ahí al cañón. Vamos a subir aquí. Me voy a ir despacito porque traigo una mano ocupada. Tres puntos de apoyo. No hay falla. Ahí vienes. Fíjate que se hace como una tinajita aquí. Bueno, no, fíjate. Pero debe haber una... debe transmitir el agua por ahí, ¿no? Sí, debe haber algún escurrimiento aquí. Está todo dar. Ahora vamos a hacer un cáliz aquí con un poquito de radiestesia, a ver qué. O sea, encontramos esto. Parece un frijol, es un frijol esto, pero un frijol rojo. ¿Tú vas a checar mi point pointer y yo voy a checar el tuyo, no? Simón. Ah, que caminemos. A ver si se nos están cayendo. Sí. La palita como quiera, los point pointer ya marcan. O sea, está fácil la subida, pero la bajada, ay papá. Bueno, voy a guardar la cámara. Porque sí. No quiero que me vean caer. Bye. ¿6-7? Ya no, lo quitaste, ya no. ¿Ya no? Valiendo verga. ¿Y eso era? Pues ya nos aferramos aquí. Un poquito, tenemos algunas... algunas marcas, pero... pero también hay que estar conscientes de que en esta zona pues hay mucho mineral. Es un arroyo, entonces esas falsas señales pudiera ser eso. Minerales. Pues vamos a seguir más adelante. Vamos a meternos al cañón. Prácticamente estamos en la puerta del cañón. Pues ahorita les compartimos ahí. A ver qué más sale. Hombre, ya veníamos, quería mostrarles este árbol. Qué fregón se ve, cómo se ve que ahí por el cerro, ¿no?, van las raíces. Pero estaba observando el árbol y miren lo que me encontré aquí. Un mapachito ya seco. ¿Quién sabe cuál haya sido la historia de este amigo? Mira, tiene una flecha. Aquí, si aquí esperaba la raza, aquí debe haber algo tirado. Ahorita de regreso le pegamos. Pero bueno, ahí está el mapachito. Vamos a seguirle. Muy fregón aquí. Esta parte de aquí y hacia allá el cañón. Vámonos. Vamos a buscar rodear, a ver si alcanzan a ver aquí en la toma el camino aquí por donde vamos. Pero hay una colmena muy grande y andan como alborotadas las avispas ahí en la falda de ese cerrito que se ve. Creo que la cámara no alcanza, pero no alcanza a ver. Pero íbamos pasando y se empezó a ir el zumbido
y ya nos dimos cuenta. Entonces vamos a tratar de rodear, a ver si hay una pasada por acá. Vamos a ver. Por aquí, mira. Hay una veredita. O sea, la cosa es sacarle la vuelta. ¿Qué agua, pues? Están en el agua. Están cerca del charquito. Por allá abajo está el arroyo por donde veníamos, pero muchas abejas. Entonces agarramos camino por acá, por arriba. ¡Ah! Pero sí está cansado. Espera, un águila. Pilote. Parece eso, pilote. Por aquí. Se me hace que debe de haber otra bajadita allá adelante. Si te fijas, como si estuvieran hecho esto a propósito. Una barda parece, mira. El agua hecho. Pues como un riachuelito. Arriba acá hay buena agua. Bueno, vamos a buscar la manera de bajar ahora. Ahí arriba de este cerro estábamos. Por ahí le sacamos la vuelta al enjambre. Uf. Se escuchaba más fácil, ¿no? Yo no sé con el pleberío cómo le hacen para venir para acá, pero bueno. Aquí vamos, ya nos falta poquito para llegar a las tinajas. Vean nomás. Para allá, lástima que aquí llegaron y vandalizaron. Ahí, en esa parte de ahí, ese como cuevita, parece como si hubiera un venadito pintado. Ahí se cansa a ver. Parece un venadito ahí en esa cueva. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal está la subida? ¿Está bien? Bueno, pues ahora voy a intentar subir. ¿Unos 500 metros? Sí, más o menos. Ya llegamos allá a la pared del cañón. Ahí hay unas tinajas con agua de todo el escurrimiento. Pero la cámara no alcanza a apreciar eso, pero hay muchos enjambres de abejas. En todos los charcos de agua, ahí cerca, en alguna piedra, en alguno, tienen alguna colmena. Ya le sacamos la vuelta. Ya le sacamos la vuelta a un enjambre. Subiéndonos un poco al cerro. Pero ya aquí, ya es el final del cañón y no hay mucha ladera como sacarle la vuelta, y al final de cuentas ahí es donde uno llega a pasar el día, a donde queríamos llegar y descansar un poco y comer el lonche. Así es que vamos a tener que ir para atrás, un poco hacia atrás, encontrar una buena sombra. Aquí hay sombra, pero estamos muy pegados al enjambre. Entonces, nos vamos a mover.
Así es esto de la aventura, señores. Espero les esté gustando esto. Vámonos, vamos un poquito para atrás a buscar en dónde echarnos un lonche. Uf. Desde allá veníamos. Desde el cañón. Nos venimos pues sacándole la vuelta a las abejas. Hay muchas abejas. La neta es que te agarran allá adentro las abejas y ni cómo le hagas. Eran demasiados. En cada pocita de agua que había ahí cerquita había como que una colmena o algo así. Bueno, pues aquí estamos. Llegamos aquí a... Vamos a lonchar aquí, agarramos esta sombrita. Es la última sombrita que tenemos y luego ya nos salimos del cañón. Entonces vamos a aprovecharla para descansar un ratito. Vamos a preparar una botanita. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, baboso. Imagínate que vuelas el dron y luego las tomas chingones. Ahí está. Traigo una bolsita para la basura. Ahorita voy a llevarme toda la basurita. Ay, ay, ay. Dale, mi Sammy. Agarra localidad. A ver. Huicholita. Traigo sal. ¿Ah, sí? A ver. Sí. Ahí va. Qué buen snack, ¿trajiste, bro? No, pues si esto es hacer un merequetengue bien. Ay, se me está haciendo agua a la boca. Salecita. ¿Qué? Vamos a ver este cotorreo. Unos ostioncitos ahumados aquí en la entrada del cañón. ¿Qué tal? Basurita. Uf. Pues ya llegamos. Llegamos. Muy buena aventura. Buena salida. La verdad es que muy cansados. Pero aquí estamos. Bueno, raza, esto fue todo por hoy. Fue una salida de exploración divertida. No pudimos concluir algo de detección, pero encontramos dos, tres lugares muy interesantes que seguramente vamos a regresar a buscarlos, preparados también con algo, con alguna máscara o algo para el tema de las abejas.
Y pues bueno, así fue esto, así es la aventura. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, raza, denle like ahí, compartan. Chingón, saludos a todos. Se la pasen bien.